Bueno, y bienvenidos a un nuevo video. Aquí está la bellísima Daisy. A ver, esta bellísima Daisy solo dándonos sorpresa. Vamos a ver hoy qué es lo que nos trae. A ver cómo está, para comenzar. Gracias a Dios, muy bien. Casi no se le escucha. Un poquito más fuerte, un poquito más duro. Un poquito más duro. Bueno, gracias a Dios, pues estoy muy bien aquí, pues comenzando a ver qué hacemos de travesura. Bueno, unas Vamos a desear, vamos. travesuras pero buenas, por supuesto, ¿va? ¿Verdad? Así es, pues todo lo que se hace para bien, pues eso es lo mejor. Así Así es es. que bienvenido a este nuevo video. Gracias allí a toda esa gente que nos está apoyando, que se nos está suscribiendo y que nos está comentando, que nos está dando like. Y pues invitando a los que no están suscritos a que sigan A que suscribiendo. se suscriban al canal Así es que para vamos a ver qué es lo que hoy Daisy va a hacer ahí. ¿Qué es eso? Mire, esta travesura que traigo. Ajá. Mire, ahorita llevo en mente de hacer unos chiles rellenos. En la mente está chile relleno. Chiles Bueno, rellenos. entonces si en la mente está hacer chile relleno, pues eso va a ser. Así es. ¿Vean? Ahí agregó lo que es la carne. Esta no es carne picada, sino que es de la carne molida. Molida, esta es carne molida. Carne molida, chile verde, cebolla y el picadito que lleva de bichir para que abunde más la carne. Bueno, allí le he agregado los vegetales que quería más aceite. No sé. Está Vamos, bien. funciona. ¿Verdad? Estaba viendo ahí un blanco para ese lado. Bueno. Aquí vamos a estar. Se veía blanco. Así es, mucho brillo. ¿Verdad? Entonces, como ya pues han escuchado a Daisy allí, que agregó lo que es cebolla, dijo, güisquil, la carne, para, La bueno. carne lleva mostaza, consomé, me sirve un poquito ya antes de echarlo ahí. Ah, ya lleva todo eso. Pimienta, un poquito de pimienta. ¿Sí? Bueno, ahí está lo que he agregado a lo que es la carne. Y pues quienes han hecho chile relleno, pues ya saben, ¿verdad? Pero para quienes pues tal vez no han hecho y pues quieren saber un poquito ahí, ahí está Daisy explicándoles de lo que lleva, ¿verdad? Así es que bueno, pues sí, como decirles pues de que ese es el plato de hoy este día. Chile Acá relleno. que Daisy va a tener chile relleno. ¿Quién va a querer chile relleno? Ajá, ¿quién va a querer chile relleno? Pues ¿Quién allí va a querer que. que diga yo? Ajá. Ahí se lo manda. Que nos deje saber allí en su comentario y pues con gusto ahí se lo vamos a enviar. ¿Verdad? Así es que bueno, pues. Mire, que así abunda más, mire, ya con todos volados vegetales así, ¿ven? ¿Sí? Se le puede poner la carne también, ¿verdad? Pero tiene que haber más carne Yo siento aquí. que queda mejor Y queda así mejor con con los verdura, vegetales. con vegetales. Sí, queda mejor. Porque, pues sí, la verdad de que. Le da otro toque. Otro toque, ¿verdad? Así es. Y bueno, ya vamos a mostrar los chiles cómo Ah, por ahí están. los tengo, ya sabes, ¿no? Vaya, los chiles primero se ponen a su azar, ¿verdad? Eso Ahí los ya, tengo eso, pelados. bueno, eso sí no se los vamos a presentar en el video. Ahí los tengo, pero no los he pelado todavía. Bueno, ya los va a ir a traer para. Sí, Primero para va que a hacer voy a hacer esto. lo que va a agregar a lo que es adentro de los chiles. Sí, eso es lo que viene adentro y el quesillo, que este lo tengo acá. Porque llevan carne y llevan quesillo. Ahí está el quesillo, mire. Pues sí, algunos que no tienen idea, ¿verdad? ¿Te las como? Y después de eso se rellenan bien y después se forran. Vaya, ahí está. O sea que se va forrado con huevón. Sí, con huevón. Ah, bueno, no, hombre, que eso le va a quedar sabroso. Ese Sí, no, pues claro que sí. ¿Verdad? ¿De cuántos años a usted le tocó hacer esta clase de comida? Si Pues usted así que ya recuerda. me fui a trabajar porque yo, porque aquí ni una vez habíamos hecho así con mi mami. Ni una vez había No, hecho con su mamá. hasta que Hasta que usted se fue a yo estuve trabajar. trabajando y ya empecé a hacer esas comidas así. Ah, bueno. Qué bien, hombre. Que estando Algo aprende uno por eso. yendo a trabajar, pues fue que usted
pudo aprender un poco más de esto. Así es. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y regreso con ustedes. Bueno, y entonces después de la pequeña pausa, aquí estamos nuevamente. Y ahora sí, a Daisy está pelando el chile. Ahorita pelando el chile. Mire lo que le encontré haciendo, pelando el chile. Sí. Mire qué gran chilón ese, ¿ve? Ah, este es chiquito. Para... hay otros más grandes. Bueno, la verdad es que para eso se necesita que los chiles sean grandes. Entre más grandes, mucho que mejor. Mucho que mejor. Ah, sí. Bueno. Ahí está, mire. Es el primero. Me falta que destroncarlo. Ah, y que allí se le... allí es donde se le agrega todo, ¿eh? Ahí bien. Vaya, mire, ahí está Daisy. Aclarando bien cómo es que... Para quienes, pues, tal vez no tenían una idea. Pero para quienes ya lo han hecho ya, pues dicen ya saben, ajá, ya saben. Pero esto, el estilo salvadoreño, ¿verdad? Al estilo salvadoreño van a ir estos chiles. Mire, ahí está. Me encantan así. ¿Le gusta a usted? Así asado. Ah, son buenos asados. Y no se diga ya con algo ahí agregado. Más buenos todavía, pues. Más buenos. Sí, la verdad es que todo es así, pues. Si ya lleva, digamos, un agregamiento ahí, son mucho que mejor, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces ya la carne también ya estuvo. Ya estuve. Ahí está. Y así es que, bueno, pues, de esa manera, pues, va a ir allí, ya agregando lo que son la carne de los el güisquil adentro del chile. Bueno, y aquí veo otro tipo de güisquil. Y qué vamos a ver, aquí es otra cosa. ¿El qué? Este güisquil está diferente. Ay, me lo quiero poner un relleno. Ah, relleno. Mire, que ahorita se me ha antojado de bastante cosas. Uy, chica. Mire, este juego se nos quiere ir. Y la verdad es que todo cocinado con leña tiene mejor sabor. Así es. Es como cuando uno hace una carne asada. La carne asada que hace con carbón es mucho más buena. Sí. Sí, es mucho más mejor que cuando se hace así en la plancha con fuego de gas. Uh-huh. Es mil veces así. El juego de leña. ¿Cuánta agua tenés? Está orinándose. Está orinando estaba el chile. Sí, ella ese humo, lo único que tiene que el humo sí es fuerte. Es la leña. Molesta, pero como decimos, pues todo lo que es un poco más complicado, como que viene siendo más bueno, pues. Sí. ¿Verdad? Así es que, pero hoy no hay zancudo, ¿verdad? Vaya, el chile le había pegado ahí la tela. ¿Cuánto tiempo se lleva para, digamos, asuazar los chiles? Depende. Bueno, eso no es asado así en una cacerola, ¿no? Porque cuando hay fuego así en brasa, así pues tarda un poquito, ¿no? 15 minutos. ¿Como 15? Porque no le llega mucho el fuego completo. Ajá. Ah, bueno. Qué bien, entonces. Sí. ¿Qué lleva su tiempo también para poderlos y para poderlos pelar? Siempre se tienen que estar mojando. Se tiene, ¿cómo es la cosa? Se tienen que embolsar. Para pelarlo. Ah, porque yo vi que los traían en una bolsa, pero no sé sí, si. Para que no cueste pelando. Se tienen que embolsar para que suelten el sí, pellejo. Porque si no cuesta, ¿ves? Ah, bueno, ahí está también todo eso es bien importante, pues. Ah, claro, como cada detalle tiene su el porqué, su razón, por qué es que se hace, se usa y todo eso. Y qué curioso es. Qué curioso, ¿por qué? Pues sí, que todo lleva su... Todo va adecuado. Si lo que se utiliza siempre es por algo. Ajá, pero a veces nosotros no logramos... descubrir el porqué, solo tal vez nos quedamos, bueno, le puso esto, usó esto, qué. Ajá.
Pero no, logramos descubrir que eso que utilizó lleva su punto a favor, ¿verdad? Sí, porque Entonces, yo no me costó ahí la pelada. sí, claro que sí, no le costó, pues, y de lo Casi contrario le hubiera gratis. costado, ¿ah? Sí, cuesta. Vaya, entonces de esa manera, pues ahí, como ustedes pueden estar viendo, se le pegó otra vez. De esa manera ahí pueden estar ustedes viendo cómo Los Daisy hoy chiles se pues nos me va a pegó. deleitar con unos ricos chiles rellenos desde El Salvador para todo el mundo que nos está ahí viendo, haciendo de todo un poquito, ¿verdad? Así es. Bueno, y aquí ya está casi listo, más que listo, solo de empezar a agregar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos. ¿Qué va a hacer usted? A troncar. Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta acá. Y nos vamos a ver en el próximo. Nos Nos vemos. vemos.